¿Por qué no hacéis encenderse un detector de luz como habéis hecho? Vamos a poner la aspirivoz, ¿no, compañero? Ahí está. Vamos a poner el detector. Tenemos el K2 puesto allí. La luz verde que estáis viendo allí sujeta son un cascabel, por si pasara algo que sonara. En la escalera que estáis viendo en vuestra pantalla a la izquierda es una escalera, hay un detector de sonido y otro de luz. Y de la parte de atrás hemos dejado otro detector de luz y otro de sonido. No, ya no tenemos todo, ¿no? Queda otro de sonido. ¿Queda otro de sonido? Dame el de sonido. Mientras que tú te pones con la aspirivoz, dámelo. Mientras que tú estabas activando aquí el detector de el detector, mientras que lo pongo yo, tú pones la aspirivo. Yo voy a poner aquí. Voy a llevar la. Ay, me he pinchado. El láser. Puesto. Este va para acá, compañero. Ahí va. Al revés, el altavoz. Buenas noches. ¿Os estamos molestando? Si os estaba molestando, haced activar algún detector, o bien de sonido o el de luz. ¿Sigue estando aquí la niña? Aquí está esto de hierba. Cuidado, compañero. Compañero. ¿Sabes? ¿O cómo sabes? Sí. Vale. El niño y el padre. ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Por qué no haces activar el detector de luz que hay en la escalera? Como hiciste el otro día. ¿Cuántas personas estáis aquí en esta venta?
No lo sé. ¡No tengáis Mira. miedo! ¡Activad un detector! Como habéis hecho antes cuando hemos entrado aquí. El de luz que tengo aquí, enfrente mío, lo habéis hecho activar. ¿Por qué no lo hacéis otra vez? Es que se oye muy... Me ha parecido escuchar el cascabel. ¿El cascabel? En una casa, pero me ha parecido ¿Te ha escuchar. parecido? ¿Puedes tocar el cascabel? La luz verde aquella que hay allí. Haz que suene. Suene. Toca lo que suene. En ningún momento hemos venido a molestaros. Yo sé que antes, cuando hemos puesto el cascabel ahí, mira, el detector de luz, mira, mira, y se ha apagado. Se ha apagado. Hay que estar pendiente. Es que yo creo que están aquí. Hay que estar pendiente, compañero. Pero ya se acaba de activar, pero claro, estamos mirando para acá. Vuelve a hacer activar el detector de luz. Vuelve a hacer. Vamos, que corre acá y ya, míralo. Me cachis en la mar. Es bueno, claro. Vuelve a activar el detector de luz. Vuelve a activar el detector de luz. El de la puerta. Si os estamos molestando. La puerta. Yo entendí la puerta. Pero ha sido una voz como una mía. ¿Sí? ¿Sí? Vuelve a activar el detector de luz de la puerta. Si os estamos molestando. Volver a activar el detector de luz de la puerta y nos marchamos y no molestamos más. Vuelve a activar el detector de luz de la puerta. No puedo. Es una niña. Descarado. ¿Necesitáis ayuda? Voy a girar la cámara otra vez. Elena, ¿eres tú? Es una niña ahí. Vuelve a activar el detector de la puerta. A la entrada a esta venta. Vuelve a encender el detector, por favor. No tengas miedo. No, pues he cogido yo, compañero, y a girar rápido la cámara. Vuelve a detectar, a encender otra vez el detector de luz. Actívalo. No tengas miedo. Mueve el cascabel, ¿puedes mover el cascabel? Voy a girar la cámara, voy a acompañar para nosotros.
te lo diré. ¿Podéis decirnos algún nombre? Mira, mira, mira. ¿Hay aquí alguna llamada María? ¿Alguna persona que se llame María hay aquí? Aquí hay algo debajo, no sé. Vuelve a hacer el detector de la luz de la puerta. Es que yo creo que damos la vuelta es cuando se enciende. Como si estuvieran jugando. No, claro, me ha parecido. Yo voy a intentar arrimarme al detector de luz para que vea donde me detecta también el detector de luz. Voy para allá para que me vean. Es el sonido y el de luz me detecta aquí. Fíjate la diferencia que hay. Me detecta el detector de sonido también. Vale, me ha hecho vuelta a detectar otra vez. Para que vean que no somos nosotros al que le detecta. A ver si se apaga el detector de luz. Bien. Como la mina viene comprobado, allá a la portada se ha encendido un detector de luz. Y otro de sonido. ¿Podríais hacerlo activar otra vez? Como lo he hecho yo. O el de la escalera. Vale, compañero, apaga la pibos. Apágala, ¿vale? Vamos a girar la. Ya se encenderá otra vez igual. A la mujer que hay aquí. Si algo te retiene en este lugar, ha de activar o el detector de luz de la escalera. ¿Dónde está la luz verde? ¿A qué se activa aquel? Si algo te retiene en este lugar. O si necesitas ayuda. O toca los cascabeles, la luz verde que hay allí. Toca los cascabeles. Activa un detector, el que sea, el de luz, el que sea, el de sonido. Activa uno. No tengas miedo. Si necesitas luz, activa un detector de luz o de sonido. Es que yo estoy pendiente de la puerta también. Activa uno de ellos. ¿Qué os está reteniendo en este lugar? ¿Os retiene algo?
Activa el detector de luz, por favor. Es que es muy... no sé, no sé. La niña que hay aquí se llama Elena. Si te llamas Elena, activa un detector. O toca los cascabeles. Si en vez de poner los cascabeles allá arriba, al ser una niña así tan pequeña, voy a bajarlo a la hierba porque aire no corre, no se mueve una hierba. Vamos a ver. Ahí está, hace aire, lo toco, vale. Toca cascabel. La niña que hay aquí está jugando con nosotros. ¿Te gusta jugar? Si te gusta jugar, la luz que hay allí a verde tiene unos cascabeles. Tócala. Toca que suenen los cascabeles. ¿Puedes hacerlo? Pues tienes un detector de luz. No tengas miedo. Bajamos la intensidad del foco, compañero. ¿Vale? Podría ser que por la luz. Vamos a bajar un poquito. Ahí, más o menos. Que se vea el piloto verde. Toca el cascabel, el piloto verde que hay allí. Que suene el cascabel. El K2 todavía no lo ha hecho nada. Si acaso, pues lo pondríamos. Que tampoco se ve. Sí, cuidado. No, es que justamente vimos, se ha encendido varias veces el de la portada, o hemos visto el reflejo, y luego también hemos visto el detector de allí, sí, sí, sí. Es que justamente cuando se ha encendido el de la portada... El de la escalera ahora, mira. Ahora, ahora, ahora se ha encendido la escalera, vale, 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 estamos en directo, compañero. Se acaba de encender el de la escalera. Justamente cuando hemos vuelto al directo. No, 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 está cogiendo los... Perfecto, perfecto. Mira, y el de atrás también ahora. De la portada. Está siendo una noche, vamos. Hemos parado, nos hemos retrasado un poquito más porque por tema de la cobertura, lo sentimos de verdad, es tema de cobertura. Es que todo mira, otro, el de la escalera otra vez, sí. El de la escalera otra vez. Mira, el de la escalera, no, no, no. Es que sigue todavía el de... Nos hemos enganchado, ahora estamos en directo otra vez. Es que eso sí, 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 sí. Sigue estando activado el detector de luz de la puerta, de la portada de la entrada. Sigue ahí. Los tres detectores de luz. Sí, 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 sí. Que por eso te estoy diciendo, compañero, que cuando hemos estado cenando. No sé si se habrá visto el de la escalera que se ha encendido. Creo que sí, no lo sé, compañero, pero, que nos lo confirmen. Pero cuando fuera de cámara, cuando hemos. O sea, el de la pared, que la puerta que habíamos puesto allí, también.
Desde la puerta que ya no está, el K2 se ha caído. Sí, el K2 no se ve allí. No, no, allí, en aquella puerta. Espera, déjame la linterna, compañero. Déjame porque el K2 estaba allí y mira, no está. Se ha caído el detector, el K2. Que está encima de la No, 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 piedra aquella. Que no está el K2. A ver si se ha caído el K2. Sí, no, no, es muy raro. Están ocurriendo cosas muy. Sí, desde que hemos llegado, pues yo sé, hemos escuchado ruidos, como golpes. Ya, es que sí, se nos corta el directo, es que no sé qué está pasando. Volvemos igual que la semana pasada, ¿vale? Estamos volviendo a lo de la semana pasada. Cuando se nos encendió el detector de la escalera, a raíz de que se encendió aquel detector de la escalera, se nos fue el directo. Pedimos mil disculpas, es que no podemos hacer otra cosa. Ante la cobertura no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Que son fuerzas que no podemos controlar, Claro, no. claro. Tenemos. Vale, volvemos. Se acaba de desactivar otra vez el foco del detector de luz. Sé que se acaba de. Es que no podemos hacer otra cosa, de verdad, perdonarnos, perdonarnos, no podemos hacer otra cosa. Estamos cabreados, Ricardo y yo, cada vez que el directo, de verdad, perdonarnos. Es que con todo lo que está pasando, Con todo lo que está pasando, los sí. detectores están encendiendo y justamente cuando se encienden los detectores, se apaga, se va la conexión. Así De que verdad, otro día perdonarnos. vamos a tener que Es que me soportar. sienta muy mal, y a mi compañero Ricardo lo puedes decir igual, nos sienta muy mal estar haciendo un directo. Y que se corte, se activen los detectores de luz. Y que no se pueda Y hablar, que no podáis ver o. lo sentimos, se vuelve a cortar la conexión, lo sentimos. Lo sentimos de verdad, cada vez que se ha ido el directo, estamos diciendo 10 minutos a grabar, de verdad. A las entidades que hay en esta venta. Solo os pedimos que nos dejéis de grabar 10-15 minutos. No pedimos más. Si volvéis a encender un detector de luz, a partir de ese de que se encienda, nos marchamos. Si no queréis que estemos aquí, cogemos y nos marchamos. Se acaba de encender otra vez el detector, se acaba de apagar. Estoy rogando a las entidades que hay en este lugar que nos dejéis de grabar para que las personas que nos ven crean que hay vida después de la muerte. Dejadnos grabar, por favor. Si os estamos molestando, volved otra vez a activar el detector de luz. Y de verdad os prometo que mi compañero Ricardo y yo nos vamos. Si os estamos molestando. Es una noche movidita, compañero. Como si estuvieran jugando, No sé, es no que sé, es no. muy raro. ¿Queréis que nos vayamos? Encended un detector de luz, el de la portada. Si queréis que estamos molestando o queréis que nos vayamos, encendedlo y nos vamos. Ahí lo tenéis, compañero. En la portada Vale, está. sí, Acaba de activarlo. estamos en directo y se ha Estamos prendido. en directo, ¿vale? Voy a preguntar, de todas formas, lo voy a preguntar otra vez. Cogemos y nos marchamos, ¿vale? Recogemos los cacharros y nos marchamos. Acabo, yo he hecho la pregunta y se ha activado el detector de luz que hay a la entrada de la venta. A ver si se apaga. Y vuelvo a preguntarlo. Así se apaga y vuelvo a preguntarlo. Y cogemos y nos marchamos. Así se apaga. Pero es que ahora no se apaga. Que como antes cuando se ha encendido el de la escalera y el No, de no, la no, 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 puerta, se ha no, quedado un sí. buen rato. Perfecto. No, 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 es que ha sido un buen rato que. Sí, pues como ahora, o sea, no, se ha quedado un buen rato ahí. Vale.
Vamos a preguntar, compañeros, acaba de apagar el detector de la puerta, vamos a preguntarlo. ¿Queréis que nos marchemos? Si es así, hacer activar el detector de la portada de luz y nos marchamos. Volver a hacerlo. Y mi compañero y yo nos marchamos del lugar. Si os estamos molestando. No, no, que le ha activado. Míralo. Compañero, ante esto, voy a dar la vuelta. Se acaba de activar otra vez. Sí. No quiero que estemos aquí. Bueno, hemos estado con mi compañera y vamos a respetar, porque hay que respetar las cosas y los sitios. Tampoco es cuestión. Iba a haber usado la piruleta, pero visto lo visto, han activado dos veces el detector haciendo la pregunta. Que si querían que grabáramos aquí y no quieren que grabemos aquí, mira, el detector aquí ahora. Ahora, no sé si se habrá cogido. Espera, no sé si está grabando. Vale, vale, vale. Vale, vale. Está enfocando. No, 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 se acaba de atender aquí en el detector de luz, vale. Sí. Mira, ahora de la portada, mira. Mira, mira, mira. Quieren que nos vayamos, míralo. No, 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 que se quiere. Vale, nos vamos, nos marchamos, compañero. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Que no pasa nada, estamos bien, estamos tranquilos. Sí, sí, pero vamos, que quieren que nos vayamos ya. ¿Qué? Vale. Nos vamos, ¿vale? Es que se ha girado, he girado y nos marchamos. Sí, vale. Muchas gracias por todo. Mira, 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 mira. Quieren que nos vayamos, compañero. Sí. Tiene que nos vayamos. Muchas gracias por todo. Están en todas partes. Y ya nos molestamos. Venga, compañero. Vamos a despedirnos. Sí. No tenemos miedo ni nada. No, pero ante todo. Sí. Mira, vale, se ha acabado de apagar. Espera, es que, claro, me quiero. Espérate, compañero. Voy a girar. Mira, otra vez el detector de luz. Míralo, el de la portada. Si es que quieren que nos vayamos. Voy a girar para que me vean a mí. Vale. Es para que no, para que te vean, nos vean. A ver, compañero. Eso sí. Si no se corta, espera. Es que quiero. Ahí. Vale, para que nos vean los dos, para que vea que para que nos veamos. Mira, otra vez el texto de luz de la portada. No quieren que estemos aquí. Bueno. Que queríamos estar aquí grabando más tiempo. No tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están deseando que por las entidades o las energías que hay aquí en este lugar. Quieren que nos vayamos. Pero en un momento nos sentimos. No, no, ni atacados, ni. Pues es eso, o sea. Exactamente, no, 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 que no. Se nos está yendo el directo, no quieren que estemos aquí. Así que, compañero, antes sí. Que se vaya el directo, muchas gracias. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Viene Cristina, mira otra vez el foco. Viene Cristina el sábado.